But traigo una palabra que pienso que es de beneficio para tu vida. I believe it's going to be beneficial to your life. What you do with the word is not up to me, that's up to you. Amen. Lo que usted hace con la palabra que sale de este púlpito no está en mí ya, sino está en usted. My job is, I'm kind of like a chef, you know, like a, I'm cooking and I yo soy como un cocinero. I give the food away. It's your job to either digest the food or put it aside. Es tú, está en ti de comerte la comida o hacerla para orar. See, when they serve you, when the waitress, the waiter comes in and serves you, he doesn't stay there. Even if you don't need it, he doesn't tell you anything. Right? His job is just to serve you the meal. El trabajo del mesero solamente es de servirte la comida. Si tú no te la comes, a él no le importa. Right? It doesn't matter because he's going to get paid regardless whether you eat the food or not. A él le van a pagar no importando si tú te comes la comida o no. ¿Verdad que sí? So, I'm going to ask my beautiful wife to come up here. She's going to help me. Amen. Amen. Praise the Lord. And we do this tag team English and Spanish. Hacemos esto en inglés, español. Yo predico en español, ella predica en inglés. Gloria a Dios. Es una bendición grande para de poder hacer esto. Amén. Aleluya. So, cuando yo doy la palabra, está en usted recibirla o hacerla para un lado. When I give the word, it's up to you to receive it and take it or just to let it go. Amén. Si usted no come, if you don't eat, ya no está en mí. It's not on my fault. Está en usted. It's on you. Porque la palabra de Dios, because the word of God, es alimento para su espíritu. It's food for your spirit. Y debemos de crecer, así como crecemos en lo físico, the way we grow physically, para los lados, the side, debemos de crecer espiritualmente. That's how we should grow spiritually. Porque hay muchos cristianos anémicos. Because there's a lot of anemic Christians. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y estamos, esta es la tercera semana predicando acerca de las estrategias de Satanás. This is our third week speaking about Satan's strategies. Usted sabe que él tiene unas estrategias de cómo destruirlo a usted. You know that he has strategies on how to destroy you. Pero está en usted si usted le quiere ganar a él. But it's up to you if you want to beat him. Amén. Porque él va a venir. Because he's going to come. Dígale a su vecino, él va a venir. Tell your neighbor, he's going to come. A él no le importa si estás enfermo. He doesn't care if you're sick. No importa si es día festivo. He doesn't care if it's a celebrating day. Él va a venir. He's going to come. Dígame. Say amen. No me dejes solo. Don't leave me alone. Yo sé que no quieren decir amén porque no quieren que me alargue, pero está bien, pueden decir amén. No digan amén porque si no se va a quedar más. Una de las cosas que he aprendido, one of the things that I have learned, y quizás usted esté en el mismo barco que yo, maybe you're in the same boat as I am, cuando nosotros salimos de vacaciones, when we go out on a vacation, es rara la vez, it's very rare, pero cuando salimos de vacaciones, but when we do go out for vacation, hacemos nuestras maletas, when we pack our luggage, y a veces ponemos cosas de más, and sometimes we overpack. No quiero decir especialmente a las mujeres porque hay unos hombres que también. And I can't say just women because there are some men that do the same thing. Si vas por un día o dos días, you go for one or two days, te llevas como cuatro o cinco maletas como si fueras por cinco meses. And you take four or five bags just like if you're going for months. No me dejes solo, por favor. Don't leave me alone. Y usted va. Y cuando usted regresa de ese viaje, you go and then when you return from that trip, usted abre su maleta, you open your luggage, y usted se da cuenta, and you find out, que usted todavía tiene ropa ahí, that you still have clothes there, que no ha sacado de la maleta, that you haven't even used, or you haven't even taken out of your luggage. ¿Verdad que sí? Amen. A veces sacamos ropa que todavía está doblada. We take out clothes that's still folded. Calcetines. Socks. Ropa interior. Underclothes. Camisetas. Shirts. Pantalones. Pants. Pero este año ya va a terminar. But this year is about to end.
Y yo siento que este año, and I feel that this year, a través de todo este año, all throughout the year, usted ha traído cosas. You have things. Ha traído cosas con usted. You have things with you. Que no debería de usted traer. That you shouldn't have with you. Equipaje en exceso. Excessive equipment. Equipaje, baggage. Baggage. Amen. Equipaje en exceso. Excessive luggage. Ahí va el pobre esposo. Here goes the husband. Como con 20 maletas. With like 20 bags. Y la esposa nomás trae su bolsita. And the wife only has her little purse. Y mucha de la ropa que está ahí, o zapatos o lo que sea que está ahí. And much of that clothes or shoes or whatever you have. No lo van a usar. You're never going to use it. No lo van a usar. Entonces, ¿qué sucede? So then what happens? Se queda en la maleta. It stays in the luggage. ¿Verdad? Esto no trae nada. This one doesn't have anything. Pero, la estrategia de Satanás, but Satan's strategy, es de llenar este equipaje. O esta maleta. It's for him to fill that luggage up. Con cosas que usted no necesita. With things that you don't even need. Amén. La palabra de Dios nos dice. The word of God says. En Salmos 38. Psalms 38. Vamos a leer una escritura donde habla el rey David. We're going to read a scripture where King David is talking. Mira lo que dice el rey David. En el Salmo 38, comenzando con el versículo 1. Verse 1. Si no tiene Biblia, aquí se lo van a poner en inglés. Dice de esta manera: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Lord, do not punish me in your anger, or discipline me in your wrath. Porque tus flechas me han atravesado, y sobre mí ha caído tu mano. For your arrows have sunk into me, and your hand has pressed down on me. Porque por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo, por causa de mi pecado mis huesos no hayan descanso. There is no soundness in my body because of your indignation. There is no health in my bones because of my sin. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. For my sins have flooded over my head. They are a burden too heavy for me to bear. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. My wounds are foul and festering because of my foolishness. En el versículo 4 dice, la carga es demasiado pesada. The burdens are too heavy for me to bear. El salmista David estaba pasando una situación tremenda. The psalmist David was going through a heavy situation. Él estaba cargando cosas que Dios no quería que él cargara. He was carrying things that God didn't even want him to carry. Y yo sé que leímos que decía que Dios por causa de esto, pero era por causa del pecado. And it was because of the sin. Que todas estas cosas venían a la vida de David. That all these things came into the life. Cuando tú salgas de este lugar en este día. When you leave this place today. Tú ya no vas a cargar maleta extra. You're not going to carry extra luggage. Solamente lo que vas a usar. Just what you're going to use. En este año que viene. In this new year that is vas coming. Vas a agarrar maleta nueva. You're going to have new luggage. Y vas a solamente ponerle lo que necesitas and para ese año. And you're going to use it for what no, you need. No necesitas lo demás que el diablo te había tirado. You don't need all that extra stuff that the devil tried to throw at you. Tú tienes que pensar. You need to think. De antemano. Beforehand. Si lo vas a usar o no. If you're going to use it or not. Amén. El rencor no lo necesitas. The anger, you don't need it. La falta de perdón no la necesitas. You don't need unforgiveness. Y son cosas que lo están la carga se hace más pesada. Those are things that make the load heavier. La falta de perdón, el enojo, el coraje. Unforgiveness and anger. Y David decía, esto estoy pasando yo por esto. And David said, I'm going through these things. Estoy cargando estas cosas. I'm carrying these things. Y es por mi pecado. And it's because of my sin. Por las decisiones que he hecho. Because of decisions I have Porque made. Toda decisión
trae su consecuencia. Because every decision, every choice has a consequence. Si haces una decisión mala, trae consecuencias malas. You make a bad decision, you have bad consequences. Si haces buenas consecuencias, trae consecuencias buenas. You make a good choice, you have good consequences. Pero el trabajo del diablo, but the work of the enemy, es que si usted está pasando por algo, is that if you're going through something, el diablo viene, the devil comes, y empieza a traerle más cosas. He comes and he brings more things. Y le trae más cosas. And he brings more things. Y no miren en lo que está aquí adentro, porque quién sabe qué está aquí adentro, ¿eh? Y él empieza a llenar su maleta. And he begins to fill your bag. Amén. Amen. Esta es tu vida. This is your life. Estos son los problemas. And those are the problems. Ojalá que no haya ropa interior aquí. Pero el diablo empieza a poner cosas aquí dentro de ti. And the enemy begins to put things in your life. A veces ponemos cosas aquí que ni nos damos cuenta que estaban ahí. Sometimes we put things that we didn't even know were there. Y a veces se nos olvida llevar cosas en el viaje que de veras necesitamos. And sometimes we forget things that we really do need on our trips. Pero que estaban ahí. They were there. Pero se nos olvidaron. But we forget them. Se te olvida a veces el conectador de tu celular. Sometimes you forget your charger. Es interesante. It's interesting. Que usted puede caminar media milla o una milla de su casa. That you can go miles from your house. Y si se le olvida el celular. And if you forget your phone, usted se va a regresar a levantarlo. You're going to go all the way back home to get it. Pero que se quede la Biblia ahí en la casa. But if you forget your Bible, it stays there. Ay, pastor, eso dolió. Pastor, that really hurt. Pero es verdad. But it's true. Si usted va tarde al trabajo, if you go late to work, usted se va a regresar a levantar su celular. You'll still come home and get your cell phone. Y luego ahí empieza a lidiar con las consecuencias que vengan. And then you just deal with the consequences. Porque para muchos el celular es su línea de vida. Because many of you, the cell phone is your lifeline. Come on, come up, Pastor. Yo lo necesito. I need it. No lo necesitas. You don't need it. No estás sangrando. You're not bleeding. No se te paró el aire de respirar. Air hasn't stopped. You're still breathing. Quizás nomás la mano que te la tienes media. Maybe your hand is just shaking. Withdrawn. Pero vas a sobrevivir. ¿Cómo quieres vas a vivir? But you're still gonna live. ¿Verdad que sí? Ay, pastor, muévase, por favor. Pastor, go on, move on. El diablo, muchos de ustedes, este año, el diablo les echó equipaje en su vida. Many of usted lo necesitaba. Many of you this year, the enemy overpacked your luggage with things that you didn't even need. Y usted sabe que cuando vamos cargando la maleta en el hombro, and you know when you're carrying your luggage over your shoulder, y se hace pesada, and it gets heavy, usted la pone en el otro hombro, and you switch to the other side, y a veces la arrastra, and sometimes you drag it, ¿verdad que sí? Y a veces usted le dice a su esposa, and sometimes you tell your spouse, ¿qué le echaste ahí? What you put in this bag? Y a veces le digo a mi esposa, ¿qué le echaste en la bolsa tuya? ¿Para qué le echaste piedras? Sometimes he tells me, what you put in the bag, rocks. Porque está bien pesada. Y el diablo lo hace. And that's what the enemy does. Y sigue echándole más. And he keeps on putting more. Ahí viene el problema. Here comes the problem. Aquí viene la angustia. Anguish. Aquí viene el dolor. Comes pain. Aquí viene la falta de perdón. Unforgiveness. Y usted sabe que la gente sabe cómo acomodar cositas. ¿Usted sabe cuánto le cabe aquí? And sometimes we know how to pack things. We pack them up real tight. Lo más chiquitito y lo ponen ahí adentro. Si fuéramos computadora, if we were a computer, tuviera la señal de overload. ¿Cómo se dice overload en español? Supercarga. Overload. En mi iPad me dice no more storage. Ya no tienes espacio.
Y me voy y fijo en el iPad y empiezo a quitar cosas para hacer más espacio. I take things off of my iPad to be able to put more things in there. Tu vida te está diciendo ya no hay espacio. Your life is telling you there's no more space. No hay espacio para el dolor. There's no more space for pain. No hay espacio para la tristeza. No more space for sadness. No hay espacio para el fracaso. For failure. No hay espacio para la falta de perdón. For unforgiveness. Pero ¿sabes qué? Hacemos como mucha gente, ignoramos las señales. But we do like many people and we ignore the signals. ¿Cuántos ignoran esas señales a veces? Who ignores those signals sometimes? Muchos de nosotros. Many of us. Ah, esta computadora ya no trabaja bien, ya trabaja bien despacito. Sometimes we say this computer is slow, it don't work anymore. Es que tiene demasiadas cosas ahí. It's because it has too many things on there. Que han bajado en esa computadora y la memoria solamente puede tomar cierta cantidad. That you've downloaded and downloaded and it only has certain amount of space. Por eso yo pienso que muchos cristianos andan medio despacio ahora. Maybe that's because many Christians are slow. Porque han bajado cosas en su vida que Dios no quiso que bajara. Because you've downloaded things in your life that God didn't want. Usted ha tratado de bajar algo en la computadora y sale una ventanita y dice prohibido, tenga mucho cuidado, advertencia. Sometimes you download things and a warning comes on, do not open, do not download. Porque esto tiene un virus. Because it has a virus. Y a veces lo ignoramos. Sometimes we ignore it. Ignoramos esa precaución. We ignore that warning. Y como quiera bajamos ese programa. And we still download that. Bajamos esa canción o esa foto. We download that song or that picture. Sin saber que no fue lo único, que no bajaste solamente la canción, sino que bajaste también un virus que tú no viste. Maybe you didn't just download that song, but a whole virus came in with it. Que tarde que temprano ese virus va a dañar tu sistema. That sooner or later that virus is going to damage your system. La falta de perdón es algo que tú has bajado y te está matando diario. Unforgiveness is something that you've downloaded and it's killing you daily. Solamente porque no quieres perdonar. Just because you don't want to forgive. Es que usted no sabe, pastor, lo que a mí me hicieron. It's that you don't know, pastor, what they did to me. Dice Jesús, tú no sabes lo que tú me hiciste a mí. And Jesus says, you don't know what you did to me. Están bien calladitos el día de hoy. You're very quiet today. David decía, todo esto viene sobre mí. David said, everything is coming on me. Pero es causa del perdón. Es causa del pecado, perdón. But it's because of the sin. Y viene el diablo, y cuando tú estás en pecado, and the devil comes, and when you're in sin, cuando tú estás en pecado, when you're in sin, y cuando tú cometes un error, and you commit an error, el diablo no va a venir a decirte, ay pobrecito, tanta, déjalo. The devil's not going to come and say, oh, you're okay. No, él va a meter más. He's going to put more. Amén. Amen. Y luego viene y lo te sientes mal y va a poner más. And then you feel bad and he's going to put more. Pastor, ya no puedo con esta carga. Pastor, I can't do it with this load anymore. Entrégasela a Dios. Give it to God. Dios es el único que puede venir a quitar. God is the only one that can come. Y viene el diablo y no se lo das a Dios y te pone más. And you don't give it to God and the devil comes and puts more. Y a veces nos sentimos tan, ¿cómo se dice? Overwhelmed. Hermanos, ayuden en español. Sí, como emocionados, como que ya no podemos por todo lo que ha venido sobre nuestra vida. We feel overwhelmed because we feel we can't do anymore. Y a veces nos sentimos como que no podemos venir a Dios. And we feel like we can't even come to the Lord. Pero tenemos que arrojar todo a un lado. But we need to set everything to the side. Hacerlo a un lado. Make it to one side. Este año usted tiene que determinar que no va a llevar basura al año que viene. This year you need to determine that you're not going to take garbage with you to the next year. ¿Cuántos quieren mejorar el año que viene? How many want to do better next year? Levante su mano si usted quiere mejorar. Lift up your hand if you want to do a better year. Ahora, ¿quién de ustedes va a ser honesto en esta mañana? How many of you are going to be honest? This morning, que puede decir, pastor, yo tengo
equipaje en exceso en mi vida. And you can say, Pastor, I have excessive luggage. Y yo necesito que sacarlo. And I need to take it out. Levante su mano. Raise up your hand. ¿Cuántos van a ser honestos? Dije, Pastor, yo. How many can be honest? Yo no quiero llevar la falta de perdón hacia el otro año. And say, I don't want to take unforgiveness with me. Yo no quiero llevar dolor. I don't want to take pain. Muchos de ustedes quizás tengan que levantar las dos manos y el pie. Many of you have to lift both hands and your foot. Porque si usted lleva eso, because if you take that hacia el año que viene, to the next year, lo mismo que le pasó este año pasado, whatever happened to you in this past le va a pasar year, otra vez. It's going to happen to you again. Usted tiene que decidir este día. You need to decide today. Usted tiene que abrir su maleta. You need to open your bag, your luggage. Yo no necesito esto. I don't need that. Yo no necesito. Ya ni me queda. I don't need that. It don't even fit me. Hay anymore. Cosas que ni le quedan a usted como quiera las trae. There's things that don't even fit you and you still hold on to them. Ahí es que me la dio fulano de tal. That special person gave it to me. Yeah, you don't need it. You don't need it. No lo necesita. Hi. No lo necesita tanto. You don't need that. Y a veces lo que usted necesita está mero abajo. And sometimes what you need is all the way at the bottom. Y usted está perdiendo tiempo. And you're losing time. Capa tras capas. Layer after layer. ¿Dónde están los pantalones que yo sé que aquí están? Where are the pants that I know they're there? Todo esto es de mi esposa. All this. No se crea. No se crea. Es una broma en serio. ¿Dónde están? Y para cuando verdaderamente necesita. And by the time you really need it, ya está destruido. It's already destroyed. Y el diablo se ha venido a apoderar y ha metido tanta basura dentro de su vida. And the devil has come and put so much trash in your life. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas en su casa que ni las necesitan? How many of you have things in your house that you don't even need? ¿Cuántos están en su casa y su esposa dice, hey, vamos a un yard sale o a una segunda y o su esposo también, porque los esposos también hacen. Dice, vamos a una segunda. Y dice, mira, honey, mira. How many of you, that your wife or your husband tells you, let's go to a yard sale. Mira. No le vas a usar. No, sí. No lo vas a usar. And you tell him, yeah, no, you're not going to use it. Yes, I am. La agarra y la pone en la cajuela del carro. Y ahí se queda por 3 meses. Esas cosas no se dicen aquí en inglés. Entonces se borra para la casa. Está sacando un tarpito, ¿verdad? We both did. Tienes que repetir lo que yo digo. Okay, I'm sorry. Ya no me saca. Tenemos cosas que no necesitamos. We have things that we don't even need. Yo he sacado cosas de mi casa. I have taken things out of my house. Y digo, lo voy a necesitar. And I say, I'm not gonna need it. Y ha estado en ese lugar casi por un año. And it's been in the same spot for a whole year. Verdaderamente no lo necesito. And we don't use it. Hay cosas que tú traes contigo. There's things that you have with you. No lo necesitas. That you don't need. Ese dolor que te causaron. That pain that they caused you. Ese rechazo. That rejection. No lo necesitas. You don't need it. Es que usted no entiende, pastor. I said, you don't understand, pastor. No, yo no entiendo. Es correcto, yo no lo entiendo. And you're right, I don't understand. Pero él sí lo entiende. But he does understand. Porque lo que tú pasas en esta vida. Because what you go through in this life. Él ya lo pasó. He already went through it. Entonces él lo entiende. And so he understands. Y él puede, dice la Biblia, que él puede lidiar o puede darte el consejo a través de su palabra. And he can deal with you because of his word. Amén. Entonces, mi hermano, tú tienes que o sigues adelante con el maletín. You go along with your luggage. O vamos a sacar este año cosas que no deben de estar ahí. Or we begin to take things out that we don't need. Tú tienes que decidir. You need to decide. Yo no puedo sacar nada por ti. I can't take anything out for you. Tú tienes que sacarlo por ti. You need to take it out. Quizás una relación mala. Maybe it's a bad relationship. Algo que haya sucedido en tu vida. Something that happened in your life. Dios puede sanarte. God can heal you. Amen. Amen.
me fue la palabra. ¿Qué dije que era? Maleta o equipaje en exceso. No tienes que llevar todo esto. Tienes que decidir limpiarte y comenzar el año nuevo. You need to decide to clean your luggage out and start new. Muchos de ustedes todavía están agarrados de la relación que terminó. Many of you are still holding on to past relationships. Y la persona quizás ya fue, hizo su vida y tú todavía estás dolido. And maybe that person went on and made their own life and you're still here hurt. Quizás un familiar te hizo daño. Maybe a family member did wrong to you. Y tú todavía estás guardando el dolor. And you're still holding on to the hurt. El rencor. The anger. ¿Por qué no lo sueltas? Why don't you let it go? Y dejas que Dios te dé un equipaje nuevo. And let God give you brand new luggage. Es que pastor, yo la amaba. Pastor said, I love them. Yo la amaba. I loved her. Pero ella se fue, ya tiene 2 años que se fue. She went on, been years. Amén. Amen. Usted tiene que decir que este año yo no voy a llevar mugrero hacia el otro año. You need to decide that I'm not taking garbage with me until the new year. Yo necesito nada. No se preocupe, nadie lo va a levantar. That stuff that nobody else will pick up. Y a veces lo que traemos nosotros, gracias Señor, ¿sabe qué es lo que hacemos? Se lo queremos dar a alguien más. And sometimes we even want to give it to somebody else. ¿Te queda bien? It fits you. Yo le quiero dar mi problema a ella. Yeah, I want to give my problem to somebody else. Porque yo me siento miserable, yo quiero que ella también se sienta miserable. Because I feel miserable, I want somebody else to feel miserable. Ahí ando malo, déjame le doy también a él para que él se sienta malo conmigo. I'm sick, let me give it to him so he can be sick too. ¿Y es lo que hacemos? And that's what we do. A veces traemos cosas, ¿verdad? Y decimos, ah, a lo mejor le queda a fulano o a lo mejor le queda a aquella persona. And sometimes we say, maybe it fits that person. No necesitan tu miseria. They don't need your misery. No necesitan tu dolor. They don't need your pain. Lo que tienes que darle es amor. What you need to give them is love. Comparte el amor que está dentro de ti. Share the love that you have inside of you. Amen. Amen. No empieces a dar ropa. Don't give old clothes. A alguien. No lo necesitan. They don't need it. Es que yo quiero que ellos compartan mi miseria, pastor. It's that I want them to feel my pain. Yo quiero que ellos sientan lo que yo siento. I want them to feel what I feel. Nadie quiere ir a tu fiesta. Nobody wants to go to your pity party. Nadie. Nobody. Mira, David dijo, ¿sabes qué dijo David? You know what David said? Vamos a leer lo que dijo David. Let's read what David said. Mira, dice, en el versículo 11, verse 11, dice, mis amigos y vecinos se apartaron de mis llagas. 38:11. Salmo 38:11. Dice, mis amigos y vecinos se apartaron de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia. Nadie quiere compartir de tu miseria, de tus problemas. It says, my loved ones and friends stand back from my affliction, and my relatives stand at a distance. Nobody wants to come to your pity party. Cuando tú estás así, nadie quiere acercarse a ti. When you're like that, nobody wants to be around you. No, oh, hombre, anda bien enojón ahorita. No, hombre, oh, he's all angry. No, hombre, trae ese carácter ahorita que no le hables. Oh, he's all in a bad mood. Don't even talk to him. Tus amigos. Your friends. Tus familiares. Your family. No se quieren juntar contigo. They don't want to come around you. Por cómo andas. Because of the way you are. Porque traes una maleta en exceso. Because you have excessive luggage. Nadie te quiere ayudar a cargar la maleta. Nobody wants to help you carry it. Carga tu propia maleta. You carry your own luggage. Ayúdeme, por favor. Help me, please. ¿Quién trajo todo eso en exceso? Tú. Tú te trajiste eso por falta, por el pecado. Who brought all that luggage? You yourself, because of the sin. ¿Y sabes cómo tú puedes deshacerte de eso? And only you can get rid of that. Tráelo a la cruz de Cristo. Bring it to the cross of Jesus. Amen.
Tráele tu problema. Bring him your problem. Tráele tu enfermedad. Bring him your sickness. Al pie de Cristo. To the feet of Jesus. Porque él es el único. Because he is the only él es el único one que puede hacerlo. He is the only one that can do it. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2. Hebrews 12, 1 and 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Therefore, since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us. Dice, despojémonos. It says, lay aside every weight. Deshace todo lo que traes. Get rid of everything. Quítate esa chamarra que traes de pecado. Take that jacket of sin off. Quítate esa chamarra de dolor. That jacket of pain. De tristeza. Of sadness. De llanto. Of crying. Suéltalo. Let no it lo go. Cargues contigo hacia el otro año. Deja que Dios venga y te lo quite. Deja que Dios te limpie. Let God clean. Dice, despojándonos de todo eso. It says, lay aside every weight. ¿Por qué? Porque tenemos unos testigos. Because we have witnesses. Tenemos siervos de Dios que están en el cielo. We have servants of God that are in heaven. Tenemos a David. We have David. Que él está ahí arriba, que puede, él puede saber lo que nosotros estamos pasando. David is up there knowing what we're going through. Y él clamó a Dios. And he cried out to y él dijo, God. Señor, no te alejes de mí. And he said, God, don't leave me. Yo sé que cometí error. I know I made mistakes. Pero no te alejes de mí. But don't leave quizás me. Quizás tú has cometido error. Maybe you've made pero mistakes. Dios no te ha dejado. God has Dios no te ha desamparado. Never él todavía te ama. Él con todo te va a recoger. Es palabra de Dios. It's word of God. Dice la palabra de Dios que ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. The word of God says there is no condemnation for those pastor cometió un error. Está bien, levántate que pastor, Cristo está ahí. I made a mistake, but get up because God is right there with ay, qué pobrecito de mí. Poor me. Cometí un error. I made a mistake. Yo pienso que Dios no me pueda perdonar. I think God can't forgive oh, no, quiero. Y se alejan de la iglesia. And you go away from church. Dios está tan cerca de ti. God is so close. Y está listo para abrazarte. And he's ready to hug you. Y está listo para limpiarte. And he's ready to clean you. Y está listo para remover todo aquello que no necesitas. And he's ready to remove everything. Y quiere hacerte limpio, vacío. And he wants to make you clean and free. Porque él quiere poner de su espíritu dentro de ti. Él quiere poner su amor dentro de ti. Él quiere llenarte con los dones del Espíritu Santo. To fill you with his gifts of his Holy Spirit. Así es que mi hermano, este año que viene, entra, pero entra de nuevo. So this new year, come in, but come in clean. Deja todo aquí. Leave all those things. Señor, yo voy a este año que viene. Lord, I'm coming into this new year. Ya no vuelvo a pasar lo mismo que pasé este año pasado. And I'll never go through what I went through this year. Porque voy a dejar todo. Because I'm going to leave everything. Cuando usted empaque de nuevo. When you're new. Cuando usted vaya a empacar de nuevo su maleta. Your new luggage. No eche ahí lo que no necesita. Don't put in there what you don't need. No lo eche. Don't put it in there. Porque solamente está tomando espacio. Because it's only taking up space. Dígame a alguien, por favor. Say amen, somebody. Aleluya. Mira lo que dice. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Dice, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Keeping our eyes on Jesus, the source and perfecter of our faith, who for the joy that lay before him endured a cross and despised the shame, and has sat down at the right hand of God's throne. Fijemos la mirada en Cristo. Fix our eyes on Jesus. No en el problema. Not on the problem. No en la enfermedad. Not on the sickness.
En Cristo Jesús. On Jesus Christ. Él quiere sanarte. He wants to heal. Él quiere liberarte. He wants to make Él quiere you free. Transformarte. He wants to transform Totalmente. You. Totally. Dígame en alguien, por Say favor. Amen, somebody. ¿Cuánto necesitan una transformación? How many need a transformation? ¿Cuánto necesitan un cambio? How many need a change? Para este año que viene. For this new year. ¿O sigue viviendo igual? Or you keep living the same? ¿O va a haber un cambio en mi vida? Or there needs to be a change in your life. Pastor, yo necesito un cambio en Pastor, mi vida. Pastor, I need a change in my life. Amén. Ya no viva cargando cosas que no necesita. Don't live carrying things that you don't need. No las necesita. You don't need it. Usted necesita a Cristo. You need Jesus. Y cuando el Espíritu Santo está en usted, and when the Holy Spirit is in you, Él le va a mostrar. He's going to show you. Él le va a enseñar. He's going to show las cosas que usted necesita. The things that you do need. Por eso dice que vivamos en el Espíritu. That's why he says to live in the Spirit. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la carne quiere todo este mugrero. Because the flesh wants all this mess. La carne quiere el mugrero este. The flesh wants all this y el Espíritu trash. Dice que no. The Spirit says no. La carne dice que sí. And the flesh says y la Biblia dice que hay una batalla, una pelea, una lucha entre la carne y el Espíritu. And the Bible says there's an ongoing war between the flesh and the Spirit. Y si el Espíritu no está dentro de ti. And if the Spirit is not inside y si no está of you, lleno del Espíritu. And if you're not full of y no the Holy está caminando Spirit, en el Espíritu. And you're not walking tu maleta in the Spirit, se va a llenar de puro mugrero. Your luggage is going to get full of trash. Porque el Espíritu no va a permitir que mugrero entre. Because the Spirit will not permit for this trash to come in. Porque tú eres templo del Espíritu. Because you're a temple of the Holy Spirit. En el templo de Dios no tenían el acceso, no tenían mugrero. And in the temple they didn't have excessive trash. El rey Salomón. King Solomon. Tenía su castillo, podemos decir así, estaba hecho de oro. His palace was made of gold. Que cuando vino la reina, quedó asombrada. And the queen came to visit him, and she was surprised. Decía, nunca había visto tanto. She said, I have never tanta seen belleza. Such beautiful things. Porque no había mugrero. Because there was no trash. Todo lo que estaba ahí era necesario. Everything that was in there was necessary. Es tiempo que en este día, it's time this day, que arrojemos aquello, that we get rid, aquello que usted no necesita, of all those things that you don't need. Amén. Amen. Si alguien le ha causado daño a usted, if somebody has caused damage to you, si alguien lo ha lastimado, if somebody has hurt you, es tiempo de pedirle perdón. It's time to ask for forgiveness. Pero me lo hicieron a mí, ¿cómo yo voy a pedirles perdón? But they did it to me. How am I going to ask for forgiveness? Cuando tú les pides perdón, when you ask for forgiveness, tú te estás liberando tú mismo. You're making yourself free. No tanto por ellos, not only for them, pero por ti. But for yourself. Porque tú tienes que seguir adelante. Because you need to keep on going. Porque Dios tiene cosas grandes para ti. Because God has great things for you. Amén. Eso es algo que quizás no queremos oír. That's something that maybe we don't want to hear. Porque queremos que la persona nos venga a pedir Because perdón. Because you want that person to come and ask you for Pero forgiveness. Tú necesitas la libertad. But you need the freedom. Tú necesitas que seguir adelante. You need to keep on going. Porque Dios te ha llamado a ti. Because God has called you. Yes, amen. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de que todo esto se remueva de tu vida. It's time for all these things to be removed from your life. Llega un tiempo en tu vida donde dices, ¿sabes qué? Voy a necesitar ropa nueva. And there's a time in your life when you say, I need new clothes. Y la Biblia dice que Él tiene una ropa nueva para nosotros. And His word says that He has new clothes for us. Belleza en vez de ceniza. Beauty instead of ashes. Un manto de alabanza. A mantle of praise. Yes. Por un espíritu. ¿Qué dice? De pesadez. Instead of a spirit of heaviness. ¿Quiere vivir en ceniza toda su vida? You want to live in ashes all your life? ¿O quiere ese manto de alabanza? Or you want to have your mantle of praise? Yo necesito un manto de alabanza. I need a mantle of praise. Porque yo he entendido. Because I have understood. Que cuando yo empiezo a alabar y a glorificar a mi Padre. That when I begin to praise and worship my Father. Él empieza a descender.
He begins to come down. Él empieza a venir. He begins to come down. Él dice, yo he prometido. He said, I promise. Que cuando mi pueblo me alabare y me adorare. That when my people worship me. Dice, yo estaría ahí en medio de ellos. That I would be in the midst of them. Y cuando tú empiezas a adorar a Dios. And when you begin to worship. Y cuando tú empiezas a glorificar a Dios. And when you begin to glorify him. Tú empiezas a crear un trono para que él venga. You begin to create a throne for him. Un lugar de habitación. A habitation. Yo le digo a la gente, I tell the people, yo no quiero que Dios me visite. I don't want a visitation. Porque cuando viene y me visita, because when he comes to visit, él se tiene que ir. He needs to go. Pero yo necesito que Dios venga y se quede. I need for him yo necesito que él venga y habite dentro de mí. Eso quiere decir que yo tengo que crear un lugar. That means I need to create a place donde él venga a vivir. For him to come and porque live. Su palabra dice que él ha hecho su morada. Because the Bible says he has made his living en Sion. In Zion. Y si tú verdaderamente estudias y entiendes qué hay en Sion. And if you study and you understand what Zion is. En Sion hay un lugar donde hay vino nuevo. In Zion there's a place where there's new wine. Hay cosas hay, dice que hay ganado de en exceso. There's excessive cattle. Dice que hay fluye. Says that it flows. Fluye en abundancia en Sion. It flows in abundance in Zion. Y dice que ahí es donde él hace su morada. And it says that's where he habitates. Tú tienes que crear un lugar dentro de ti. You need to create a place donde inside pueda venir a vivir. For him to come and live. Ven y vive en mí, Señor. Tell him, come and no live me visites. Me, don't visit me. Ven y vive. Come and live. Quédate aquí por siempre. Stay here forever. Porque cuando tú vives aquí, because when you stay here, no hay lugar para el mugrero. There's no room for trash. No hay lugar para el dolor. There's no room for no pain. No hay lugar para la tristeza. No, room for no hay lugar para la enfermedad. No room for sickness. Debemos de vivir con el gozo. Dice su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dígame a alguien, por favor. Ríase de vez en cuando. Smile once in a while. Ríase de vez en cuando. Ríase al diablo que él se ríe y usted siempre. Laugh at the devil because he's always usted laughing. Usted mira al diablo y dígale, diablo. Tell the devil, devil. Ahora día estoy parado. Diablo, no me has tumbado. You haven't knocked me down. No me has derrotado. You haven't defeated me. No me has matado. You haven't killed me. Todavía estoy vivo. I'm still alive. Todavía hay voz en mi boca. There's still joy in my mouth. Todavía hay alabanza dentro de mí. There's still praise inside of me. Yo le voy a alabar. I'm gonna praise you. Yo le voy a glorificar. I'm gonna glorify you. Tú pensabas que me ibas a matar. You thought you were gonna kill me. Todavía estoy de pie. Dios, aleluya, dijo Jacob, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar, aleluya. Said, I know my Redeemer. Hay alguien aquí, todavía estoy parado. Is there somebody here that says I'm still standing? Muchos de ustedes, many of you, este año, this year, quizás lo hicieron, la hicieron como decimos los mexicanos, de panzazo hasta el último. This year we barely made it. But you're still standing. Todavía hay aire para respirar en mí. There's still air that you can breathe. No estoy en una cama tirado. I'm not in a bed. No estoy en una cárcel encarcelado. I'm not in jail. No estoy en un hospital. I'm not in a hospital. El diablo me quería meter ahí. The devil wanted me quería meter en la casa del manicomio. He wanted to put pero me in a estoy aquí, house. Aleluya. Por la pura misericordia de just Dios. Por la gracia de Dios. Es que estoy de pie. Es que estoy vivo. Alguien debe darle gloria y honra a Dios, aleluya. Por Dios te ha mantenido en pie. Porque Él te ha mantenido con esa fuerza, aleluya. ¿Cuánta gente no ha fallecido? How many people passed away? ¿Cuánta gente ha perdido? How many people have lost? ¿Cuántos amigos los han abandonado? How many friends have just been abandoned? ¿Cuánta gente lo han abandonado usted? How many people have abandoned you? ¿Cuánta gente le dice usted, no hombre, no vas a, no vas a hacer nada? How many people have told you you're not going to be nothing? Pero usted todavía está de pie. But you're still standing.
Usted todavía está de pie. You're still standing. Usted sabe cuánta gente se ha ido de este lugar. You know how many people have left this place. Y se han ido hablando de este lugar. And they've gone talking about this place. Pero como quiera vienen en la oración y dicen, pastor, puede orar por mí. But sometimes they come to prayer and they say, pastor, pray for me. ¿Y sabe qué le digo? And you know what I tell them? Le digo, con gozo voy a orar. With joy I'll pray for you. Porque de qué me sirve agarrar ese rencor y ese coraje con esta gente. What good does it do if I maintain that anger with these people? No me lo hacen a mí. They don't do it to me. Se lo hacen a él. They do it to him. Y él ha prometido pelear mi batalla. And he has promised that he would fight my battle. Yo me ocupo alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está peleando mi batalla. When I get busy giving him praise, he's fighting my battle. Yo alabo, levanto mis manos y alabo a Dios. I worship Jesus. Y el enemigo quiere venir a atacarme. And the enemy comes. Pero ha prometido poner un ángel enfrente de mí. And he puts an angel in front of me. Poner un ángel atrás de mí. He puts an angel en las orillas de mí. And on the other side. Y él dice, tú alaba a mi hijo, que yo pelearé tu batalla. And he said, you Cuando Josafat decidió ponerse delante de Dios. When Jehoshaphat stood before the Lord. Y él empezó a clamar a Dios. And he began to call out to God. Dijo el Señor, aleluya. The Lord cuando said, salgas a batalla. When you go out to battle. Dice, no lleves ninguna arma. Don't take any weapons. Solamente pon a los directores de alabanza enfrente. And he said, put the praise in front. Y déjalos que empiecen a cantar. And when they begin to sing. Y empiecen a cantar alabanzas al Dios. They begin to worship Jesus. Y dice la palabra de Dios. And the word of God says. Empezaron a cantar. That when they began dice to sing, hubo una emboscada, hubo una matación tremenda. That there was a tremendous killing. Pero entre ellos mismos. But only in between themselves. Que cuando llegó Josafat al lugar that when de guerra, when Jehoshaphat got there with his war, ya estaban todos muertos. All of them were dead. Él nomás llegó a recoger aquello que le pertenecía. Hey, he just got there to pick up everything. No tuvo que levantar ninguna arma. He didn't even have no weapons. Solamente la pura alabanza. Just the praise. Oh, yeah. Tú tienes una arma muy poderosa que es la alabanza. You have a very powerful weapon. Y es la alabanza. And that's the praise. La alabanza empieza a desatar cosas. The praise begins to tear up things. A tu favor. To your favor. La alabanza. Praise. Empieza, dice la Biblia que cuando levantamos el nombre del Señor. The Bible says that when we lift up the name of Jesus. Las bendiciones empiezan a caer. The praise is the blessings come down. Quizás no hemos llegado a ese punto donde las bendiciones estén cayendo. Maybe we haven't gotten to that point where the blessings are coming down. Quizás será porque no hemos alabado a Dios conforme Él lo merece. And maybe we haven't learned how to worship the way we want. Or pero we should. Yo te aseguro, but I can assure you cuando tú empieces a alabar a Dios, that when you begin to worship Jesus todo corazón, with all of your heart, algo se empieza a estremecer. Something begins to move. El reino de las tinieblas empieza a estremecer. The kingdom of darkness begins to shake. Y Dios empieza a descender. And God begins to come down. Con esa bendición. With that blessing. Para bendecirte a ti. To bless you. Para bendecir a tus hijos. To bless your children. Iglesia, es tiempo. Church is time. Vamos a entrar a este año. We're going into the new year. Alabando a Dios. Worshiping God. Glorificando a Dios. Glorifying Him. Vamos a echar fuera. We're going to let go. Toda ansiedad. All anxiety. Y vamos a alabar al Rey de Reyes. And we're going to worship the King of Kings. Levante su mano ahí donde está usted. Raise up your hand right there where you're at. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. God wants to do something new in your life. Muchos de ustedes